Buenas a todos, espero se encuentren muy bien. En este video les quiero hablar sobre la vida del rey Jorge III del Reino Unido. Su reinado se caracterizó por un gran crecimiento económico, pero también por la seguidilla de primeros ministros. A eso hay que sumarle las batallas contra Napoleón, pero sobre todo es recordado porque en su reinado se perdieron las colonias americanas, las que serían la base para los Estados Unidos de América. Aparte de todo esto, este rey sufrió una locura por el que sería reemplazado por un regente. Este video es a pedido de Juan Carlos Mera González, así que espero te guste. Jorge Guillermo Federico nació en Londres el 4 de junio de 1738. Era el primogénito varón y segundo de los 9 del príncipe de Gales, Federico Luis, y de su esposa Augusta de Sajonia-Gotha. En el nacimiento de Jorge, el soberano británico era su abuelo Jorge II. Su abuelo siempre se llevó muy mal con sus padres. Igualmente, en 1751, su padre, Federico Luis, muere y Jorge se convierte en duque de Edimburgo. Y luego es nombrado príncipe de Gales y heredero al trono. Durante su infancia, prácticamente no vio a su abuelo, ya que su madre Augusta desconfió de él. Jorge II murió el 25 de octubre de 1760 y su nieto se convierte en el soberano de Gran Bretaña e Irlanda como Jorge III. Sería el tercer monarca de la Casa de Hanover, pero el primero en haber nacido en Gran Bretaña y que adoptara el inglés como lengua materna. Ni bien fue nombrado rey, la primera tarea del gobierno fue buscarle una esposa. Así se eligió a Carlota de Mecklemburgo-Strelitz y se casaron el 8 de septiembre de 1761 en la Capilla Real de St. James, y dos semanas más tarde fueron coronados en la Abadía de Westminster. Como un dato curioso, es que antes de casarse, Jorge estaba enamorado perdidamente de Sarah Lennox, una dama importante de Gran Bretaña, pero al momento de contraer nupcias, se sabe que nunca tuvo amantes ni hijos ilegítimos. La verdad que una cosa muy rara para un rey. Jorge y Carlota se conocieron el mismo día de la boda. En ese momento a Jorge no le gustó físicamente su esposa, pero con el tiempo se llegarían a enamorar y tener una pareja sólida. En total tuvieron 15 hijos. El futuro Jorge IV en 1762, Federico en 1763, el futuro Guillermo IV en 1765, Carlota Augusta Matilde en 1766, Eduardo Augusto en 1767, quien sería el padre de la reina Victoria, Augusta Sofía en 1768, Isabel en 1770, Ernesto Augusto en 1771, Augusto Federico en 1773, Adolfo Federico en 1774, María en 1776, Sofía en 1777, Octavio en 1779, pero que moriría en la infancia, Alfredo en 1780, que también moriría en la infancia, y Amelia en 1783. Ni bien asumió el trono, había muchos problemas con las colonias americanas, principalmente por los impuestos. Pero en 1763,
para abaratar costos en cuanto a las guerras, para ir sacándole territorios a los indios, se hizo una proclama real que disponía que los colonos debían negociar con los indios para comprarle las tierras. Obviamente a los colonos no les hizo ninguna gracia. Además, para el rey, los colonos eran sus súbditos y siempre debían acatar las órdenes de él. Como si no fuera más, el gobierno británico iba agregando impuestos a los colonos. Los colonos empezaron a rebelarse y en 1773 hubo un motín conocido como el Motín del Té, donde se lanzó al mar más de 340 cajones de té como protesta. El gobierno británico respondió con una nueva ley de impuestos contra aquellos colonos que se rebelasen. Así, el conflicto armado en América comenzó en 1775. El 4 de julio de 1776, las colonias declararon su independencia de la corona británica. Al principio, la guerra era a favor de los británicos, pero con el tiempo se le pondría en su contra. Y mientras tanto, desfilarían muchos primeros ministros en Gran Bretaña. Para colmo, Francia firmó un tratado con los nuevos estados americanos en 1778 y en 1779 se sumaría España. Por lo que Gran Bretaña decidió declararle la guerra a estos países. A pesar que sus primeros ministros le aconsejaban a Jorge III que era imposible ganar la guerra, Jorge quiso seguir. Se dio cuenta de su derrota en 1783. Entonces Gran Bretaña entra en negociaciones de paz con las excolonias y trataría de lograr acuerdos económicos. Se firmó el Tratado de París, en donde Gran Bretaña reconoce a los nuevos estados, y también se firmó el Tratado de Versalles, donde los británicos cedían Florida a España y concedía acceso a las aguas de Terranova a Francia. En cuanto a la política interior, se hicieron unos cambios, se sacaron 3 secretarías que en su momento tenían que ver con las colonias, y se crearon el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Interior. A pesar de las pérdidas de las colonias, el rey era muy querido por el pueblo, principalmente por su fidelidad hacia su esposa. También ayudó a viajes de exploración por el Océano Pacífico, financió para que se hicieran grandes avances en ciencias y sobre todo en la industria con un gran crecimiento económico. Antes de comenzar con la guerra de la independencia norteamericana, el rey tuvo un breve episodio de locura. Actualmente se sabe que el rey tenía demasiado arsénico, lo cual se cree que empezaba a sufrir de porfiria. El problema de su supuesta locura vino en 1788, ya que tuvo una crisis bastante larga, pero Jorge se sentía capacitado para seguir ejerciendo. Igualmente, durante ese intervalo, el rey empezó a mostrar que era un peligro para el país, para su familia e incluso para él mismo. Así que para noviembre de ese mismo año, el parlamento empezó a discutir sobre quién tendría que ser el regente del imperio. Así se designó al heredero al trono, el futuro Jorge IV. Pero cuando se lo iba a nombrar, milagrosamente, Jorge III se recuperó y asumió el control. Justo después de este hecho, sucede la Revolución Francesa y obviamente los británicos estaban preocupados. Francia le declaró la guerra a Gran Bretaña en 1793 y hasta el 1800 la mayoría de Europa no pudo contra la Francia de Napoleón. Pero se logra un acuerdo de paz que sería muy breve. En ese interín hubo levantamientos populares en Irlanda, y lo que se estableció fue que a partir de 1801
El reino de Gran Bretaña e Irlanda se unirían en un solo reino y se llamaría Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. En octubre de 1801 se hizo las paces supuestamente definitivas con Francia y se firmó el Tratado de Amiens. Pero en 1803 se declararon nuevamente la guerra. En 1804, Jorge III otra vez tuvo un breve episodio de locura, pero prontamente retomó el mando. Para 1805, Napoleón estaba ganando terreno y Gran Bretaña temía una invasión por parte de este, pero esa posibilidad desapareció con la victoria de la batalla de Trafalgar en octubre de ese mismo año. Para 1810, con la muerte de su hija preferida Amelia, Jorge III empezó a tener locura crónica y ya para 1811 era un peligro para todos. Así que terminó siendo confinado al castillo de Windsor y el regente del reino sería su hijo Jorge, el futuro Jorge IV. Junto con enfermeras, también lo cuidaría su esposa Carlota. Ella moriría en 1818 y ya para eso, Jorge ni se dio cuenta de la pérdida de su amada esposa. Según testigos, se dice que el rey hablaba sin pausa durante horas, que conversaba con los ángeles y que incluso saludó a un roble pensando que era Federico Guillermo III de Prusia. Para 1814, Napoleón fue totalmente derrotado y para diciembre de 1819 ya la salud de Jorge III era insostenible. Sufrió otro ataque de locura donde habló incoherencias durante más de 58 horas. Luego de eso entró en coma. Jorge moriría el 29 de enero de 1820 a los 81 años en el castillo de Windsor. También estaba ciego y sordo. Fue sepultado el 16 de febrero en la capilla de San Jorge en Windsor junto a su esposa. Fue sucedido por su hijo mayor como Jorge IV. Jorge III, generalmente recordado por la pérdida de las colonias americanas, pero no hay que olvidarse del crecimiento económico que tuvo Gran Bretaña y su interés en cuanto a la ciencia en general. También fue muy querido por su pueblo por su fidelidad hacia su esposa, aunque lamentablemente tuvo que sufrir de porfiria, que en su tiempo se consideraba demencia y que recién en el 2004 sería detectada, aunque no solo a él, sino que también lo sufrieron muchos monarcas. Espero les haya gustado este video, no se olviden de dar like, de suscribirse, de compartirlo. Y ya saben, cualquier biografía, solo me dejan un comentario y será hecha. Muchas gracias por escucharme y nos veremos muy pronto. Besos.